Cuando
yo me vaya, activaré un motor que hará que empiece a girar. Y veremos cuánto tiempo puedes esquivar estos cuchillos con filos de navaja, joven taravilla. ¡Es el cuchillo de gran picadillo! No te desanimes, compañero. Voy a tratar de soltarme las cuerdas. Para cuando estés libre, no habrá quedado nada de mí. Robin, ¿eso picadillo? Batman no podrá ayudarlo. ¿Seguirá libre el guasón para practicar el arte del crimen y hacer del arte un crimen? Averígüenlo mañana, a la misma batiora y por el mismo Vaticanal. El cemento que seca rápidamente. Ah, sí, eres fuerte, Batman. Pero un elefante no rompería estos lazos. ¿Es necesario asesinarlo? Por supuesto. Tengo que deshacerme de ellos. El expreso pasará dentro de 5 minutos, Batman, y en 6 minutos se acabó el dúo dinámico. ¡Demonio, Farsafas! ¡Se arrepentirá! ¡Se lo aseguro! ¡Sí, yo ya soy arrepentida! ¡Farsafas, se capacita! ¡Jamás! ¡Un segundo! ¡Vamos! ¡Mamá, perdóneme! La perdono, Blaze. No obra usted por voluntad propia. La perdono. ¡Hasta nunca, señores! En unos minutos el dúo dinámico quedará hecho pedacitos para siempre. ¿Jugará el dúo dinámico con la muerte? ¿Serán vencidos al fin? ¿Podrán Batman y Robin vencer al invencible? ¿Podrán escapar de este horrible fin? ¿Evitarán ser aplastados? Crucen sus batialas hasta mañana a la misma hora por el mismo Vaticanal y en el mismo peligroso predicamento. Les dije, mis hermosuras, que si todo marchaba bien, pronto cenarían algo mejor que raras y peces. Es un manjar, lo comprendo, pero sirve como aperitivo. Espero que todos tengan buen apetito, que les da provecho. ¿Morirá Robin? Esos cocodrilos parecen estar muertos de hambre. ¿Tenía razón, Tut? ¿Es cierto que comerán algo muy rico? ¿O solo se trata de lágrimas de cocodrilo? Lo más importante, ¿llegará Batman a tiempo antes de que la plataforma del Joven Maravilla desaparezca? Sintonicen sus Bati-televisores, amigos, para ver el siguiente Bati-episodio. ¡Oh, qué divertido! ¡Santo Virgen! ¿Dónde estamos? ¿Ves la máquina a tu lado? Sí. Va a empezar a girar rápido, rápido. ¿Cuál es el premio? 3 campanas de libertad, tu libertad y $50,000 en efectivo. 3 naranjas, tu libertad solamente. ¿Y si son 3 limones, es lo que me parece que sea más lógico? 50,000 volts, Dios de electrificante electricidad, mi fornido Batman. Y será precisamente el 3er limón. ¡Santa ensalada! Lo siento, pero no apruebo los juegos de azar. Ya basta, mis amigos en cautiverio. Les garantizo que esta máquina es legal, así que empiece el juego. ¡Horror! Un limón. ¡Doble horror! 2 limones. Y si sale el tercero, instantáneos e inescapables 50,000 voltios. Cierren los ojos. ¿Quién se atreve a mirar? No se pierdan el próximo capítulo de esta serie a la misma hora y por el mismo Vaticanal.